El impulso electroquímico se desplaza por la membrana hasta llegar al botón terminal presináptico. Allí se encuentran las vesículas cargadas de neurotransmisores. Al ser excitadas, las vesículas se desplazan hacia la membrana presináptica y allí liberan el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Las vesículas, podemos decir literalmente, se abren en la hendidura sináptica. Desde aquí, el neurotransmisor liberado se une a los receptores postsinápticos y así se transmite el impulso a la membrana postsináptica.